Estamos ya cerca de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Agradezco vuestro entusiasmo, vuestra alegría, vuestras ganas de vivir esta grata experiencia. Creo que es momento de vivir tres encuentros, diría yo. Encuentro con Cristo, con Cristo que vive y nos espera para renovar nuestro corazón y nuestra vida. Encuentro con el sucesor de Pedro, con el Papa Francisco. Deseamos verle, deseamos escucharle, deseamos estar junto a él. Y encuentro familiar, la Iglesia es familia. Eh, y vamos a vivir esa experiencia más que de fraternidad, de familiaridad, expresando nuestra alegría por formar parte de la Iglesia de Jesucristo, nuestro júbilo, nuestra esperanza y nuestros deseos de vivir cristianamente nuestra existencia y de intentar cambiar este mundo un poquito que falta le hace. Gracias por vuestro esfuerzo, gracias por vuestra alegría, gracias por vuestro entusiasmo, gracias porque podremos vernos y celebrar juntos este acontecimiento de fe. Y para este tiempo que nos queda de espera, pues recemos, hagamos personal nuestra oración por los frutos espirituales y pastorales de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa el próximo mes de agosto. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo.